Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo calcular el mínimo múltiplo común y el máximo divisor común. Empecemos, comenzamos con el mínimo múltiplo común. No sé cómo se llama esta forma, pero vamos a llamarlo forma del palo. Esta forma, primero ponemos el número acá. Vamos a poner un 6 y 9 como ejemplo. Tenemos que saber cuáles son los números primos. Por acá arriba ponemos MTM 6, 9, igual. Ahora comenzamos a desarrollar. Primero buscar un número con mitad. 6 tiene mitad, que es 3. Ponemos acá abajo 3 y 9. Ahora vemos que ya no hay número con mitad. Buscamos la tercia. 3 y 9 tienen tercia. La tercera parte de 3 es 1. La de 9 es 3. Sigue habiendo tercia. La tercia de 3 es 1. Ponemos abajo 1 y 1. Ahora volvamos arriba. MTM 6, 9 igual a 2 por 3 por 3. Bajamos el igual y el 3 lo convertimos a 3 al cuadrado. También bajamos el 2. Ahora hacemos la operación y queda 18. Así hallamos el mínimo común múltiplo. Ahora el máximo común divisor. Daremos el mismo ejemplo. Ponemos acá arriba MTM 6, 9 igual a. Acá abajo ponemos lo mismo. Acá hay una diferencia. Ambos números tienen que desarrollarse al mismo tiempo. 6 tiene mitad, pero 9 no, así que pasamos a tercia. 6 y 9 tiene tercia, así que ponemos 2 y 3. Y ahí acabamos porque no hay más. Así que el máximo común divisor de 6 y 9 es 3. Bueno, papus, hasta acá el video de hoy. Fue un gusto y chao.